Iñaki forma parte de una cooperativa con la que ha solicitado una hipoteca verde. Había un banco que daba un tipo de interés más bajo si tu proyecto es de una calificación energética muy alta. Su banco le ha ofrecido un crédito con mejores condiciones porque el edificio que construye y en el que va a vivir tiene la mejor calificación energética posible, A+, y además cero emisiones de CO2. La mayor parte de la contaminación de los edificios hasta ahora ha estado en el uso. Pero si hacemos edificios que gastan muy poca energía y la energía que utilizamos es 100% renovable, la emisión de CO2 en el uso del edificio es nula. Aquí todo o casi todo es ecológico. La estructura del edificio es de madera y los aislamientos provienen de textil reciclado. En su mayoría son vaqueros reciclados. Estos préstamos no solo se conceden a viviendas de nueva construcción, también a aquellos propietarios que quieren hacer reformas para convertir sus casas en ecológicas. Hay propietarios que quieren hacer una reforma de su vivienda y también pueden acceder a una hipoteca verde siempre y cuando cumplan los requisitos de la entidad financiera para que esa hipoteca sea verde. El ahorro respecto a una hipoteca convencional ronda los 3.500 euros. Vamos a suponer una hipoteca variable, 30 años, 150.000 euros. Una persona que tenga un certificado energético, su vivienda tenga un certificado energético A+, si lo comparamos contra otra persona que tenga un certificado energético E, el primero se podría estar ahorrando de media al final de la vida de la hipoteca más de 3.500 euros. Pregunten a su banco, cada vez son más los que se están sumando a esta iniciativa.